Carl Kohn es el cuarto entre seis hermanos. Es hijo de Hugo Kohn y de Amalie Konova. En 1914, se gradúa como constructor en la Escuela Técnica Alta Ingeniería de la ciudad de Reichenberg. Durante la Primera Guerra Mundial, presta sus servicios en la Armada de la Real e Imperial Monarquía Austrohúngara. Es oficial en el Regimiento número 56 de Artilleros Constructores de Fortificaciones, en calidad de arquitecto e ingeniero militar y civil. Alcanza el grado de capitán y varias condecoraciones. En 1920, la Academia de Arte de Praga, Sección Especial de Arquitectura, le confiere el título de arquitecto ingeniero. La Academia de Arte sigue las propuestas estilísticas de Jan Kotera, uno de los más renombrados diseñadores checos, defensor de las ideas modernas que rechazan el ornamento y destacan la función. Carl Kohn sigue los bríos irreverentes de la época, firma sus obras pictóricas como Kagan, versión rusa de su apellido. Praga, capital de Checoslovaquia, después de la Primera Guerra Mundial. Entre las dos guerras, es la ciudad europea con mayor desarrollo industrial. Carl Kohn y su hermano Otto realizan obras arquitectónicas que hoy son patrimonio de la ciudad. En su mayoría son residencias modernas, edificadas y decoradas siguiendo las propuestas innovadoras de la Bauhaus y la Secesión. Lo primero que se estudia en historia del diseño sobre Austria principalmente es la Secesión, que es una reacción continental, digamos, al movimiento de Arts and Crafts en Inglaterra, es decir, la renovación de lo que significa la parte arte, el segmento arte de la palabra artesanía. La Secesión, algunos historiadores la definen como que fuera parte del Art Nouveau, del estilo floral, como de Van de Velde o de Víctor Horta, pero es claramente distinta porque llega a niveles más abstractos, sobre todo en los muebles, y a una supresión casi total del ornamento, de la ornamentación. En 1931, Max Eisler, uno de los más importantes críticos de arte y arquitectura de Viena, presenta el libro Arquitectos e Ingenieros, Otto y Carl Kohn. Tuve la oportunidad de dibujar un poco en ese tomo del profesor Eislinger sobre los arquitectos Kohn. Se ve claramente que los clientes del arquitecto corresponden a la burguesía. Por lo tanto, todo, si bien un poco no llega a ser barroco, sin embargo, sí es una muestra de potencial económico, financiero. Los espacios arquitectónicos, interiores y exteriores, reflejan el poder económico y cultural de sus dueños. Las remodelaciones brindan amplios espacios continuos, en los que la división de uso de las áreas se da por detalles de decoración y mobiliario. Las volumetrías y el ornamento de los palacetes armonizan con el entorno tradicional de la ciudad. Cuando las obras se implantan,
En los suburbios aparecen líneas rectas, terrazas, grandes ventanales, juegos de alturas que remarcan la propuesta moderna. Lo estético fue la pasión de Kohn. Él era una persona visual. Todo lo que era estético y formas, eso era la vida de él. Mi marido con su hermano Otto Kohn eran los mejores arquitectos de la ciudad de Praga. Él ya era pintor, ya había hecho diferentes exposiciones cuando yo lo conocí. En su obra pictórica sobresale el paisaje y el retrato. Amante de los viajes, aprovecha cada desplazamiento para dar rienda a su creatividad artística. Hasta 1939 se registran varias exposiciones de sus obras. Nos fuimos en un carro que él había diseñado. Nos fuimos, cruzamos toda la Alemania hasta Holanda. Hicimos un viaje de propaganda para ese carro que se llamaba el Praga Baby, que era blanco y chiquito, muy chiquito. En Holanda él estaba sentado en cualquier parte con la gente alrededor en la calle y dibujaba. Dibujaba los barcos, dibujaba a la gente. Y esos cuadros se perdieron. Nosotros enviamos unos cajones muy grandes con la obra de él, que eran como 250 cuadros, a Amsterdam, Antwerpen. Y allá, cuando entraron los alemanes a Holanda, lo devolvieron a Alemania todo lo que había en ese puerto. Entonces yo tengo los documentos aquí, que estos cuadros fueron devueltos a Alemania, pero hasta ahora no los he encontrado. Junto con la obra pictórica, desaparece una parte de la biblioteca y el archivo personal. En el diseño de mobiliario y objetos sigue la línea de la secesión, que implica un diseño exclusivo y artesanal. Esos muebles son diseñados por él en Praga y vinieron tal cual como usted les ve. Eso fue, digamos, el regalo que mis padres me dieron a mí. Pero él hizo todos los diseños a la época, lo más moderno en esa época en Praga. Pasando a los muebles que les decía que son, o sea, los muebles que se han traído de allá, hay una serie de cosas a observar. Una de ellas es que las formas curvas en los espaldares, apoyabrazos son, imitan un poco el gran invento de Tonet, Buchholz, la madera doblada. Tonet invitó esto ya en el siglo XIX, sin embargo no fue hasta 1920, me parece, que su patente caducó y otras empresas podían utilizar, doblar la madera según sus patentes. Entonces lo que se ve en estos muebles es que hay partes curvas, pero que no es madera curvada, es madera tallada y después ensamblada, que da la impresión de ser madera curva. Él era lo que en esa época se llamaba el arquitecto moderno de la tradición de Bauhaus. Y cuando a mí me regalaron cosas de cristalería de Bohemia, que era tallada, o me regalaron una cantidad de cosas de plata, él todo lo cogió y lo hizo fundir y diseñó cosas a su manera. Y si él no lo diseñaba, eso no le interesaba a él.
Cuando llega el Holocausto a Europa, Karl Kohn no quiere ser parte de una nueva guerra. Emigra para salvar la vida propia y la de la familia, para no ser parte de un genocidio. Bueno, nos hicimos un viaje a Suecia, pero mi marido, aunque tenga ya él ya tenía trabajo en Estocolmo, él decidió no estar en Europa. Él quería ir al país más lejano que él podía encontrar. También fue otra razón que los hermanos no querían separarse y era un grupo de 20 personas que llegamos acá. Las familias checas y eslovacas emigrantes del Ecuador tienen a su disposición el crédito que debía el país a la fábrica de armamentos Sferhovka de Praga. El acuerdo fue posible gracias a las relaciones de los arquitectos con sus ex clientes, dueños y accionistas de la fábrica. La familia Kohn llega a Guayaquil en el transatlántico Órbita, que cubría la ruta Liverpool-Valparaíso. Órbita era un barco que salió de Liverpool. Yo me acuerdo que mi idea era de ir al Canadá, entonces era una mañana y mi marido se fue a la embajada de Canadá y dijo que la visa no era válida, pero yo hasta ahora no le creo. Yo creo que él no quería separarse de sus hermanos. Cuando yo llegué a Guayaquil, yo tenía ya puesto en el barco y visa todo para ir a Buenos Aires. Primero era Canadá, después Buenos Aires y estoy aquí en Quito. Nosotros llegamos fuera de Salinas, en alta mar, y el buque no tenía puerto. Entonces nos desembarcaron en botes. Y cuando llegamos a Guayaquil, él enseguida se puso a dibujar a los policías morenos que estaban en la 9 de octubre. Y ahí les encontraron los artistas de las Bellas Artes de aquí, de la escuela, que tenían una exposición. Y le ofrecieron enseguida el trabajo en la Escuela de Bellas Artes. Entre los artistas que tenían la exposición estaba Pedro León. Y él enseguida decía que necesitaba a alguien para su Escuela de Bellas Artes. En Guayaquil, Karl Kohn construye algunos de los edificios más modernos de las décadas de los 40 y del 50. Él hizo el Banco del Descuento y al lado la Casa Tosi, que hasta ahora existen. Hizo la Compañía General de Seguros, creo que era, de un señor Goldberg, creo que era. Y unas casas para un señor Saporiti, para otras personas ricas, casas particulares. El Banco de Descuento, en Pichincha y Aguirre, tiene 4.000 metros cuadrados, espacios abiertos, a doble y triple altura, pórticos en el exterior y una volumetría que revela la solvencia de la institución. Contó con la primera escalera eléctrica que funcionó en el país. Fue galardonado como el mejor edificio comercial en las fiestas octubrinas de 1951. La magia de la ciudad colonial y republicana lo atrapa. Kohn, en escritos y conferencias, recalca la obligación de arquitectos y constructores de generar propuestas que tejan lo existente con lo moderno, realzando lo propio, elemento indispensable para fortalecer la identidad. En los años 40 todavía una gran parte de la población de Quito vive en casas de patio, en casas que son construidas con adobe, con pisos de madera, con cubiertas de teja. La vida gira alrededor del patio. Hay vida de barrio, se conocen los vecinos, pero yo creo que ya para mediados del siglo, unas décadas después, comienza ya a aparecer con fuerza los nuevos modelos de la vivienda,
vivienda compacta, vivienda en donde se comparten espacios y o se generan espacios muy claramente diferenciados para usos, como es la cocina, el comedor, la sala de recibo, los dormitorios, los baños. Creo que también para esta época entran nuevos conceptos de higiene, personal. El baño diario se va imponiendo, pero en las casas de patio, en las grandes casas del centro histórico, donde habita la mayoría de la población, se sigue compartiendo los baños y donde no hay agua caliente, pues habrá que suplir todo este servicio con los baños públicos, en donde la gente va a bañarse una vez por semana, en el mejor de los casos. Podemos decir que Carlos Kohn viene acá impregnado de una influencia muy fuerte de lo que nosotros llamamos el racionalismo en arquitectura. Porque en Europa, en la década del 20 y la década del 30, ya se dejan a un lado todos los patrones estilísticos barrocos y recargados, ¿verdad?, de ornamentales, y hay una crítica al ornamento, y se empieza a hacer una arquitectura muy pura, muy cúbica, como decimos nosotros. Y yo creo que es clave la llegada de varios arquitectos europeos a finales de la década del 30, inicios de la década del 40, con una visión de modernidad, diferente a la modernidad que se había visto a comienzos de siglo, cuando se introduce en Quito el agua potable, la luz eléctrica, el teléfono, el tranvía, los automóviles. Es una modernidad diferente, es una modernidad con una visión que tiene un alcance incluso en el ámbito doméstico, pero seguirá siendo una pequeña burguesía la que tenga esa visión. Los años 40 todavía hay una disputa entre las formas tradicionales de ver la arquitectura con lo que se llamará o llamarán algunos de los arquitectos locales el estilo hispano-quiteño, frente a una modernidad con una visión europea que traerán arquitectos como Carlos Kohn y otros arquitectos europeos. Le costará mucho a la sociedad quiteña ir adaptándose a esas nuevas visiones de la arquitectura, despojándose del ornamento, despojándose de los elementos decorativos y volviéndose más hacia la austeridad de líneas que caracteriza a esa arquitectura moderna que traerán los europeos. En realidad, el crecimiento de Quito hacia la zona norte se da desde las primeras décadas del siglo XX. Será el plano de 1922 que se elabora con motivo del centenario de la batalla de Pichincha, ya nos ilustra cómo se iba a armar el norte de la ciudad, al menos en su trazado urbano general, es decir, vías. Vamos a ver que no hay más de 50 casas en toda esta enorme extensión que va desde el ejido hacia el Batán. Es decir, hay una serie de casas sueltas que son vivienda, no son quintas de fin de semana, sino que ya son viviendas que con el proceso y con el plan de Jones Odriozola se consagrará como la zona de expansión de la burguesía. A él le encantó Quito. Yo me acuerdo la primera noche que yo llegué a Quito, llovía y él me mostró la Junín, me mostró la plaza de Santo Domingo. A la 1 de la mañana tenía que pasearme por Quito en la lluvia, porque a él le encantó la arquitectura colonial. Y él enseguida tenía mucho trabajo aquí. En un año él tenía 30 y tantos dibujos, planos. A Carl Kohn se le atribuyen en el país 105 obras entre remodelaciones, edificaciones y proyectos. Su producción abarca vivienda, oficinas, edificios gubernamentales y propuestas urbanas. Casa Urrutia,
Casa Neustadter, Casa Zilligmann, Casa Kohn, Edificio Cadena. Proyecto Banco del Pichincha. Hotel Ibarra. Proyecto Edificio Municipal. Proyecto Escuela Nacional de Bellas Artes. Proyecto Centro Administrativo. Carlos Kohn tenía ideas urbanísticas muy interesantes que nunca se las llevó a la práctica. Por ejemplo, él decía que el Panecillo debía ser conservado como un cerro natural y no permitir ninguna construcción ahí. Él decía que se podía sembrar todo el cerro del Panecillo con este árbol que se llama cholán, que tiene una flor amarilla, de tal manera que visto desde abajo, desde el centro histórico, el Panecillo se lo podía ver como un gran florero de flores amarillas, que era lo que él pensaba. Él quería hacer un centro administrativo de la 24 de mayo, porque allá no había nada, sino unas garraparías, unas tabernas. En 1940, Carl Kohn propone el centro administrativo, incorpora el carácter neorrepublicano al crecimiento urbano moderno. Implanta las volumetrías del proyecto siguiendo un eje rector en sentido este-oeste. Los edificios ministeriales bordean un amplio bulevar. Los palacios, presidencial y legislativo, se imponen como hitos en la trama urbana. En diciembre de 1939, Pedro León, director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, contrata a Carl Kohn como profesor de dibujo arquitectónico. Era un local que debe haberse iniciado, no sé, años atrás seguramente, con la intención de ser un palacio de bellas artes. La intención debió ser esa, porque los cimientos de ese local eran de piedra, eran tremendos muros de piedra y en algunos casos ya la piedra desbastada como para luego darle figura, ¿no? Y luego seguramente le adaptaron, pusieron cubiertas, todo el asunto era que más bien había el aspecto de una, qué sé yo, de una cosa así muy pasajera, ¿no? Eran galpones, realmente las clases de Bellas Artes eran galpones, no había una sala digna de ser un estudio. Kohn propone para la Escuela Nacional de Bellas Artes un edificio moderno, con espacios adecuados para la actividad artística, en el centro del Parque La Alameda. Yo creo que estoy en un quinto curso de la Escuela de Bellas Artes, cuando ya recibo clases de Carlos Kohn, ¿no? Y hubo mucha apertura por parte de la escuela, del director de la escuela, que es Pedro León. Estos viejos maestros nuestros sabían que es saludable la llegada de gente de fuera, ¿no? Que eso es muy valioso para una institución como la Escuela de Bellas Artes. Él estaba muy sorprendido de lo que se concebía acá como buena arquitectura. Eso nos recalcaba y sobre eso tenía una serie de anécdotas. Que llegó un momento en que Carlos Kohn es un arquitecto ya destacado y conocido en Quito, y entonces ahora había mucha gente que le pedía, yo quiero, arquitecto, que usted haga la fachada de mi casa, ¿no? Y entonces él nos insistía mucho de que acá había el criterio de que la buena arquitectura era la fachada, ¿no? Y no se cansaba de decirnos, bueno, uno no vive en la fachada. La fachada es resultado de la función del espacio, de cómo esté repartido el espacio. Un espacio bien funcional da como resultado una buena fachada. Ese era un principio, en lo poco que él hablaba, pero le comprendíamos
yo por lo menos le comprendía muy bien, ¿no? El resultado, la fachada que la gente pide, el resultado de la funcionalidad de un espacio armónico, bien resuelto, ¿no? La pintura es su refugio y su inspiración. Participa en muestras nacionales e internacionales, individuales y colectivas. Su obra está junto con la de Osvaldo Moreno, Nicolás Svistonov, Aníbal Villacís, Osvaldo Viteri, José Enrique Guerrero, Gonzalo Endara, Enrique Tabara, Galo Galecio. Me estaba olvidando de decirle que Carlos Kohn fue un excelente pintor. Entonces, cuando él llega a Quito y se encuentra con un paisaje extraordinario, con los cerros, con esa topografía tan irregular, ¿no?, tan esotérica, con el sol deslumbrante de Quito, el Pichincha, los nevados, él empieza, yo diría desaforadamente, empieza a pintar y a hacer muchas acuarelas y muchos dibujos, y eso los guardó él, y luego hizo exposiciones, inclusive de esas acuarelas y de esos trabajos los llevó al exterior. Definitivamente yo creo que Carlos Kohn impactó mucho con la técnica de acuarela que él usaba. La acuarela se había usado acá de años atrás, pero en formatos más pequeños y muy a lo naturalista. Entonces, cuando llega con... él impacta fuertemente porque usaba tamaños grandes y, lógicamente, había una libertad más amplia en el manejo del color. Nosotros vivíamos en la quinta cadena debajo de la iglesia de Guápulo y teníamos que subir todos los días a pie a Quito y de noche bajar nuevamente a pie porque los 4 sucres que costaba el taxi no lo teníamos. En esta época yo iba al mercado con 5 sucres para la semana. El sucre cuando llegamos era 2 por dólar. Bueno, hay una historia que una señora Urrutia tenía una pariente que no sé cómo se llamaba, era que tenían unos terrenos que están frente al Hotel Quito ahora, y pagó el primer proyecto con los terrenos. Entonces, teníamos el terreno frente al Hotel Quito y ya teníamos la casa bajo techo cuando el alcalde dijo que iban a expropiar la casa para hacer allá el Palacio Presidencial. En 1950 diseña y construye su residencia definitiva. La realiza en la calle Lizardo García 130 y Avenida 12 de Octubre. La casa recibe el premio Ornato de 1951. Pero el terreno ya compramos en el 48. Aquí no había nada. Al frente estaba el Polo Club y aquí había ya la baldía como hacienda. Aquí se paseaban las vacas, los burros. Yo me pasé todo un año mostrando toda la casa. Era diferente de lo que se hacía aquí. El estilo del Bauhaus no era conocido. El estilo de los, de las líneas sobrias. Pero había que trabajar también con los materiales que había en esa época. No había vidrios más grandes de los que ustedes ven aquí. No había lámparas, sino estos de cristal a la antigua. La gente les gustaba mucho el estilo francés. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Guápulo, yo vivía en un salón dorado
pero el higiénico estaba lejos en el jardín. Otros elementos que llaman la atención en esta casa, sin duda la integración de los espacios, ¿no? En no separar sala de comedor, el diseño de las puertas, de la carpintería, tanto metálica como carpintería de madera, ¿no? Que se vuelven elementos muy atractivos, del juego de desniveles, ¿no? El desarrollo de la escalera que vincula la planta baja con la alta, la independencia que se produce entre la planta baja y la planta alta. Él hizo su oficina en el primer piso porque no quería estar fuera de la casa todo el día, no quería arrendar o alquilar una oficina. Entonces la oficina estaba arriba y eso era bueno, pero también difícil porque estábamos juntos todo el día. Él decidía dónde se ponen las cosas. Él decidía todo sobre la vida. Carlos Kohn, en la casa de él, que estamos hablando, ¿verdad?, como ejemplo principal, que ganó el premio Renato en 1951, usted ve que hasta los detalles de los muebles de cocina y las sillas, inclusive el mobiliario, fueron diseñados por él, porque los europeos y especialmente los checos tenían mucho amor por el diseño. Entonces, en Checoslovaquia y en esos países europeos, el diseño tiene un alto valor, es decir, todo se diseña. Específicamente en esta casa, los muebles se me antojan menos modernos que la arquitectura de por sí. Y sin embargo, el marco, la estructura general del mueble sigue siendo tradicional, mientras que la Bauhaus, la reducción de las formas corresponde a la industrialización y a la facilidad de producción de los objetos. No era un teórico, un fundamentalista, era más bien una persona en el sentido como otro, la Eiche más sobre la acción. En ese sentido era suficientemente flexible para hacer distintos tipos de formas de acuerdo a lo que se requería de él. Es por eso que es interesante esta casa, porque en la casa del arquitecto mismo es donde se refleja qué es lo que él quiere hacer fuera de las exigencias de otros, de las personas que le encargan. 14 de febrero de 1945. Fuerzas aéreas del ejército norteamericano bombardean Praga. El ataque destruye, entre otros, los edificios de la Escuela de Artes y sus archivos. En 1951, el ejército soviético toma posesión de buena parte de los archivos de las instituciones públicas. La inundación de Praga en el 2002 afecta a los sótanos en los que reposaban los archivos rescatados desde Rusia. Actualmente, la UNESCO intenta recuperar lo que sea posible. En 1955, el doctor Jorge Pérez Serrano, ex subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, certifica haber visto los títulos de Carl Kohn y que estos se perdieron cuando los archivos de la Cancillería se trasladaron a un nuevo local. Cuando ya la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central fue erigida en facultad, y yo accedía al subdecanato, fue una época ya los últimos años de la vida del maestro Carlos Kohn, que la Facultad de Arquitectura decidió darle un reconocimiento en forma de un pergamino a este maestro que había aportado con sus obras de arquitectura, así como de plástica, de pintura, al país. Quizá tratando de hacer hacerle un pequeño homenaje a un personaje que fue injustamente dejado de lado debido a que no logró hacer que se reconocieran sus títulos profesionales como arquitecto y no pudo ejercer libremente esta profesión, especialmente con la aparición del Colegio de Arquitectos en el año 1962.
como presidente de la Casa de la Cultura mismo, recibimos una donación de parte de la obra pictórica del maestro Kohn, que consta en el museo, en los museos de la Casa de la Cultura. El arquitecto e historiador Lukas Stenck, a partir del 2002, pone en valor la obra de arquitectos alemanes en Praga entre 1900 y 1938. Junto a la obra de Josef Zache, Adolf Loos, Fritz Lehmann, Rudolf Wels, Ernst Münstein, Leopold Herrmann, Otto Glas, consta la obra de los hermanos Otto y Karl Kohn.